Buenos días, mis niños y niñas, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales del día de hoy. Quien les habla es su Miss Pilar. Estamos de nuevo retornando y conectándonos todos juntos para trabajar con esas energías, esas alegrías, mis niños y niñas. Cada día estamos aprendiendo nuevos temas, los cuales son muy interesantes para nosotros. Vamos a empezar primero, viendo qué fecha estamos hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020, mis niños y niñas, en nuestro quinto día de la semana y llegando, por supuesto, al fin de semana. Vamos a comenzar con nuestro primer curso, pero antes, mis niños y niños, quiero que todos ustedes estén muy atentos porque vamos a observar un video, lo cual yo les voy a preguntar de qué curso vamos a tratar y de qué tema se tratará, mis niños y niñas. Todos atentos en el siguiente video. Todos los animales tienen que comer. Carne, vegetales, son más cosas a la vez. Leones, cocodrilos, serpientes, tiburón, cazan animales, carnívoros son. Ñam, 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 qué hambre tengo ya. Ñam, 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 me voy a alimentar. Todos los animales tienen que comer carne, vegetales o ambas cosas a la vez. Vacas y elefantes comen mogollón, plantas y vegetales herbívoros son. Ñam, 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 qué hambre tengo ya. Ñam, 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 me voy a alimentar. Todos los animales tienen que comer carne, vegetales, ambas cosas a la vez. El oso, la gallina y un pequeño roedor comen carne, comen plantas, omnívoros son. Ñam, 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 qué hambre tengo ya. Ñam, 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 me voy a alimentar. Ñam, 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 qué hambre tengo ya. Ñam, 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 me voy a alimentar. Mis niños y niñas, hemos escuchado esta pequeña canción y les voy a preguntar a todos ustedes, ¿de qué trató la canción, mis niños y niñas? Correcto, de los animales. ¿De qué más, mis niños y niñas? Muy bien, nos decían cómo es su alimentación, que había algunos animales que comían carnes, otros animales que comían plantas o sino otros animales que comían las dos cosas. Muy bien, y les pregunto, ¿de qué curso tratará? Correcto, del curso de Ciencia y Ambiente. Va a ser nuestro primer curso del día de hoy, viernes. ¿Se acuerdan que ya hemos estado trabajando el tema de los animales? Hemos conocido a los animales domésticos, a los animales salvajes. También ya hemos conocido a los animales que son vertebrados e invertebrados. El día de hoy nuestro tema va a ser referido a los animales. En este caso es la clasificación de los animales según la alimentación, mis niños y niñas. Ese va a ser el tema del día de hoy. En la clasificación de los animales según su alimentación, tenemos los siguientes, mis niños y niñas. Y se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros, mis niños y niñas. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezamos con los animales carnívoros. Son los animales que comen carne, mis niños y niñas, solamente carnes. Tenemos el ejemplo del tigre, del león, el tiburón. Ahí tenemos a nuestros animalitos carnívoros, el león, también tenemos al zorro, ahí tenemos al lobo y por último tenemos al tigre. Estos son animales carnívoros que comen carne. Vamos con los animales herbívoros.
son los animales que se alimentan de puras hierbas. Ejemplo, tenemos la vaca, el caballo, la jirafa, también tenemos el mono, etcétera, mis niños y niñas. Estos son los animales que se alimentan de puras hierbas. Y vamos con el último, que son los animales omnívoros. ¿De qué se tratará? ¿De quiénes se tratarán? ¿Y qué comerán? Son los animales que comen hierbas, plantas y carnes, mis niños y niñas, comen de todo. Ejemplo, el cerdo, el perro, el oso pardo y la gallina. Tenemos otros animales más, pero ahí estamos viendo unos ejemplitos. Que hemos dicho, el oso, la gallina, el ratón, mis niños y niñas. No solo el ratón come lo que son las semillitas o el quesito, también come lo que son los insectos. ¿Sabían ustedes eso, mis niños y niñas? Pues sí, el ratón también come insectos. También ahí vemos a los cerditos que comen de todo. Y también ahí vemos a unos pájaros, a unos cuervos que no solo comen lo que es carne, sino también hierbas, mis niños y niñas. Entonces tenemos acá a los animales omnívoros. Muy bien, mis niños y niñas. Hemos hablado de la clasificación y hemos hablado de cada uno de ellos, cada uno de los animales. Vamos a continuar viendo con el último video, mis niños y niñas, para culminar con este tema en nuestro curso de Ciencia y Ambiente. Todos atentos, mis niños y niñas. Qué extraño, ¿no? ¿Qué cosa es extraña? Que existan animales que prefieran comer pastito cuando pueden comer otras cosas. No, Mati, no es que prefieran comer otra cosa, sino que no pueden. Así como el león no puede comer pasto, la cebra no puede comer carne. Sus cuerpos están preparados para alimentarse solo de vegetales. Vamos a buscar animales herbívoros, ¿de acuerdo? Mira, aquí encontré el primero. Claro, como el caballo que viene al campo. ¡Hey, mira! Estos me gustan mucho, los canguros. Muchos pájaros también son herbívoros. Ya tenemos tres buenos ejemplos. Bien, busquemos animales carnívoros. ¡Hey, mira! Los dientes del tiburón. Es súper carnívoro. ¿Este es un perro? No, no es un perro. Es un lobo. Y también son carnívoros, como los perros. Y los gatos también están. Pues claro, ¿nunca viste las caricaturas? El gato siempre se quiere comer al ratón o al canario, porque es carnívoro. Parece que también hay pájaros carnívoros. Mira el ratón que atrapó esta lechuza. Sí, es verdad, ya no tiene escapatoria. Ni esta rana tiene escapatoria con esta víbora. Algunas de las fotos de los carnívoros me dieron miedo. Mejor pasemos al grupo que come de todo, los omnívoros. A ese grupo pertenecemos nosotros, que nos alimentamos de carne y vegetales. Yo no como pasto. Pasto no, pero sí lechuga, frutas y otros vegetales. Pero, ¿hay otros animales que coman de todo como nosotros? Sí, por ejemplo los monos. Pero los monos comen bananas. No comen solamente bananas. También comen otros vegetales y además pueden cazar. Los ratones también son omnívoros. Pero yo creía que comían semillas. ¿Qué carne comen las ratas? Comen carne de insectos. Por eso son tantos. Si pueden comer de todo no. Hay cosas que no pueden comer, como todos los animales. Suscríbete. Muy bien, mis niños y niñas. Por finalizado hemos visto ese hermoso video donde nos han mostrado más animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. Ahora a continuación vamos a escribir en nuestro cuadernito de ciencia y ambiente lo siguiente. Vamos a hacer nuestro mapa conceptual con el título principal que es clasificación de los animales según su alimentación. Y lo vamos a dividir en tres, que hemos conocido el carnívoro, herbívoro y el omnívoro. Cada uno con su propio concepto y ejemplo, mis niños y niñas. Y de tareita van a resolver una fichita en casita. Muy bien, mis niños y niñas, hemos empezado con nuestro primer curso de Ciencia y Ambiente. Ahora vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy, viernes. Gracias.